Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Permítame decirle que los espacios públicos y la cultura del rock parecen ser más propios de la democracia que de la dictadura. Los argentinos entramos y salimos de los procesos dictatoriales, pero nunca dejamos de escuchar rock. La doctora Ana Sánchez Trollet, a quien hoy acompaño, tituló así su tesis: Las ciudades del rock, itinerarios urbanos y figuraciones espaciales en Buenos Aires, 1965-2004. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. En tanto Cecilia te presenta brevemente, yo me apronto para esta charla. Ana Sánchez Trollet es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad por la Universidad Torcuato Di Tella y licenciada en Sociología por la UBA. Es becaria postdoctoral de la Universidad Nacional de San Martín y se ha desempeñado como docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es miembro del Núcleo de Historia Política y Cultura en la Historia Reciente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y del Equipo de Investigación Arqueología de la Contemporaneidad, Cultura del Espacio y Cultura Política en las Ciudades Rioplatenses de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Sus investigaciones indagan en los cruces entre historia urbana, cultura y política. Ha publicado artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales, como Urban History, Desarrollo Económico Contemporáneo, Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, entre otras. Ha sido becada por el CONICET, la Comisión Fulbright, el Fondo Nacional de las Artes, el Servicio Alemán de Intercambio Académico y el Servicio de Cooperación Cultural de la Embajada de Francia. Es además codirectora del documental Rock. Ana, se me ocurre que hay algo en la biografía del investigador que despierta su curiosidad para investigar eso y no otra cosa. ¿Cómo, cuándo y por qué determinaste o elegiste investigar este objeto? Bueno, esta tesis empezó cuando estaba terminando una maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad. Pero puede ser que los orígenes de esta investigación se remonten a un poco antes. No lo había pensado nunca, en realidad, pero a raíz de esta pregunta me acuerdo los primeros años del colegio secundario, en ese momento en donde una está saliendo de la infancia y entrando a la adolescencia. Y donde a todos se nos despierta el interés por la música y especialmente por el rock, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte también, bueno, esos gustos musicales de alguna manera trataban de ir en contra de un colegio que no me gustaba mucho. Y hubo una tarde que con una amiga decidimos, un plan un poco banal, que era ir a un parque de diversiones que se llamaba Family Park en Panamericana y San Lorenzo. Obviamente que en ese entonces no había celular ni GPS y entonces con la rudimentaria guía Filcar encontramos un itinerario
que no sería el más eficiente hoy en día, pero bueno, agarramos el tren Sarmiento y llegamos hasta Liniers. Y en el trayecto de ese viaje en tren, que era un poco también una expedición juvenil hacia las afueras de la ciudad, nos hicimos amigas de un grupo de chicos que tenía una banda de rock. Y creo que en ese trayecto hacia el Gran Buenos Aires y en ese viaje en el tren que de alguna manera me mostró cómo transitar por la ciudad también era una excusa para conocer gente y para conocer otras formas de ser, porque bueno, a raíz de ese viaje nos hicimos amigos y empezamos a ir a la sala de ensayo. Y creo que ahí pude experimentar en carne propia la dimensión más urbana de la cultura rock, que si bien no fue consciente después en la elección de la tesis, siempre hay algo un poco... Algo quedó. Sí, algo como los sedimentos del inconsciente que quedan después. Y que mientras iba escribiendo mi tesis, creo que lo tenía en mente. En tu trabajo de investigación tomaste el periodo comprendido entre 1965 y 2004. Un periodo extenso y en ocasiones muy intenso. ¿Qué te determinó al elegirlo? Bueno, mi tesis sobre el rock no trata tanto de ser una historia de la cultura rock, sino que trata de ser más que nada una historia de la ciudad de Buenos Aires a partir del rock. Bueno, y la idea también fue pensar que las dinámicas espaciales no se pueden circunscribir tanto a las periodizaciones impuestas por la política, sino que demandan de otras variables y de otras dimensiones de análisis. Por eso el periodo también largo, porque lo que está tratando de mostrar es cómo fue cambiando el modo de interpretar la ciudad a partir del rock y a la vez también cómo la ciudad fue condicionando la experiencia cultural de las distintas generaciones de músicos y de seguidores del rock. ¿Qué hay de permanente y de variable en las prácticas que investigaste y en sus idearios? Bueno, en primer lugar, pese a que en general siempre se habla de rock nacional, una de las ideas que yo sostengo con más fuerza es que para pensar el rock en Argentina no se puede pensar sino en la ciudad de Buenos Aires. Ese rock nacional tan mentado a partir de la recuperación democrática en los 80s, es en realidad un género musical que está pensando todo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso determinó la investigación que se circunscribe a ese ámbito geográfico? Claro. Ahora bien, si bien siempre está pensando en Buenos Aires y está narrando la experiencia de esta ciudad, los modos con los cuales la cultura rock se relaciona con la ciudad, la tematiza y la describe, van cambiando a lo largo de todos los años que analizo en mi trabajo. Por eso lo que hice en mi tesis fue articular tres momentos diferenciados. Uno, durante los años 60, que está más centrado en el surgimiento del rock contracultural en Buenos Aires. Otro periodo centrado en la transición a la democracia, en ese periodo intenso de tránsito de la dictadura a un gobierno institucional, y después los largos años 90, en donde la ciudad de Buenos Aires ya deja de ser, bueno, ahí había justo una imagen del centro de la ciudad, donde las referencias a Buenos Aires dejan de estar tan ancladas en la Buenos Aires céntrica y se traspasan hacia el Gran Buenos Aires. Eso es una de las continuidades y rupturas más presentes que hay a lo largo de la tesis, ¿no? Esta centralidad en Buenos Aires. Y tal vez otro de los temas más pregnantes de esta identidad juvenil tiene que ver con una autopercepción de rebeldía. Si bien los contenidos de esa rebeldía van a ir cambiando, porque no es lo mismo Spinetta en los años 60, Manal o Los Gatos, donde la rebeldía pasaba por encontrar nuevas formas de masculinidad en un contexto social bastante conservador, donde la crítica a la sociedad pasaba por la integración al mundo del trabajo, por ejemplo, ¿no? En las canciones se escucha mucho esta idea de el trabajo de oficina o la universidad no son para mí, yo quiero buscar una manera alternativa de vivir. Eso en los 80 se traspasa a otra serie de ideas en donde la ciudad empieza a tener un protagonismo mucho más fuerte. En los 60 esta crítica social
tenía su correlato en una crítica a la ciudad y en una búsqueda hacia los espacios naturales como ámbitos de libertad. En los 80, en el contexto de creciente violencia, estos ideales bucólicos, utópicos, de salida al campo, por decirlo de alguna manera, van en retroceso y aparece en su lugar una búsqueda por los espacios interiores. Bueno, y estas recuperaciones de lo interior ya no están tan vinculadas a una fuga hacia el futuro, sino a una crítica más que nada a la violencia característica de fines de los años 60 y los 70. Entonces, en este contexto de crítica a la violencia, lo contestatario empieza a pasar por una reivindicación también del pacifismo. La idea de esta reivindicación de los espacios interiores también surge en un contexto de fuerte clausura del espacio público vinculada a los procesos autoritarios de gobierno militar, pero a la vez también van gestando la base para desarrollar una nueva sensibilidad vinculada a la reivindicación de la cultura democrática. Esos tiempos de encierro de alguna manera van fomentando, sobre todo en los músicos que tienen más trayectoria, una sensibilidad hacia los valores democráticos que en los años previos no había estado. Y por último, perdón. Dale, no, por favor. Otra forma de rebeldía en los años 90, otra vez tiene que ver con la política institucional, pero desde un lugar de impugnación a la corrupción de los políticos de élite. Te interrumpía para preguntarte, ¿cuáles eran los trabajos más relevantes que encontraste dentro y fuera de Argentina sobre este tema como objeto de investigación y a qué campos del conocimiento pertenecen? Bueno, en primer lugar, esta tesis que trata de, o este trabajo que trata de reconstruir la cultura urbana a partir de la música, tiene sus orígenes en algunas visiones producidas desde la sociología, donde lo que se plantea es una conexión entre los sentimientos que genera determinadas condiciones de la vida metropolitana. Me estoy refiriendo a George Simmel y a su trabajo sobre la vida nerviosa en las metrópolis. Más que nerviosa, histérica, diría, ¿no? Un poco, también, sí. Este tipo de abordajes que tratan de pensar lo material de la mano también de las sensibilidades y de las transformaciones en las prácticas y en los modos de percibir la ciudad, en Argentina fue retomado por una serie de investigadores, arquitectos, culturalistas e historiadores con los cuales yo me formé y entre los que se cuenta Graciela Silvestri, Adrián Gorelick, Anaí Valent. Ellos iniciaron acá en Argentina una manera de abordar la ciudad que combina el análisis material con el análisis cultural, político e ideológico, ¿no? La idea es interpretar al espacio urbano no como un mero escenario donde tienen lugar las prácticas sociales, sino como un espacio de conflicto, de disputa y de convergencia de múltiples perspectivas, disciplinas. Entonces, por un lado, esa fue una de las principales corrientes. Otra tiene que ver con los estudios propios de la cultura rock, que bueno, que en Argentina cuentan con una tradición bastante importante, sobre todo desde principios de los años 80, los trabajos de Pablo Vila, Pablo Alabarce, Sergio Pujol. Y mi idea era combinar estas dos perspectivas a partir también de algunos abordajes más renovadores de lo que se llama el campo de la historia reciente, ¿no? Porque mi interés en este tiempo inmediato se corre un poco de los trabajos más tradicionales que piensan a la historia reciente desde el terreno de la violencia política o los derechos humanos. Mi idea también era sumar
a estas problemáticas perspectivas más culturales de la vida cotidiana, de las clases medias, que no habían estado tan atendidas. Pero bueno, algunos trabajos como los de Valeria Manzano, Sebastián Carasay, también están empezando a mostrar un punto de convergencia entre lo que se entiende la historia reciente más tradicional y una historia del tiempo presente desde una perspectiva más cultural. Y también otra corriente de trabajos que a mí me sirvió mucho para emprender una metodología de investigación que tratara de combinar la producción musical y el modo en el que la música construye paisaje y piensa, interpreta la ciudad, vino de la mano de algunos geógrafos culturales británicos que justamente se preocupan por entender las conexiones entre el paisaje entendido no solo como el espacio o el entorno que uno ve, sino también cómo se construye, cómo se interpreta y cuáles son las distintas estéticas que están involucradas en esa comprensión del territorio. Ana, decís que hay distintas formas de interpretar la ocupación de los espacios verdes. ¿Eso se debe a una experiencia vital de sus ocupantes por su ideología, por una forma de reacción ante una cultura determinada o por otras razones? En términos generales, sí. ¿Me preguntás? Bueno, sí. Los espacios verdes de la ciudad son el lugar que es ajeno a la rutina, ¿no? Es un lugar de encuentro, un lugar de ocio, un lugar de recreación. Me gustó eso, ¿eh? Es el lugar que es ajeno a la rutina. Y por eso también es el lugar otro de la ciudad. Uno, si piensa los traslados cotidianos o los movimientos que uno hace dentro del espacio metropolitano, por lo general están subsumidos a las tareas vinculadas al trabajo productivo. Las plazas se corren de esa rutina y pueden adquirir en sus funciones múltiples actividades. Las del ocio, como ya mencionaba, y también puede ser un lugar de encuentro en términos políticos. También depende las posibilidades de reunión, obviamente las condiciones políticas más estructurales y las condiciones materiales que tengan esas plazas. No todos los espacios verdes habilitan las mismas posibilidades de emprender reuniones, prácticas. Ahora, ¿me das lugar para preguntarte qué representaron para el rabioso de Buenos Aires las plazas y los parques de la ciudad? Bien, bueno, justamente, lo otro de la ciudad. ¿Qué dije, rabioso o rebelde? Las dos cosas. Porque si dije rabioso es rebelde. Bueno, justamente por ser las plazas un lugar ajeno en alguna medida a la lógica urbana cotidiana, representaron una manera de reunirse para manifestar cierta rebeldía con el statu quo. Además, dentro de si se puede hablar de algo así como una ideología contracultural, no solo en la Argentina, sino también a nivel global, existen en sus orígenes una idea muy fuerte de crítica hacia la ciudad y una respuesta a esta crítica entendida en términos pastorales o bucólicos. ¿A qué me refiero con esto? Desde las primeras formulaciones más sistemáticas de la contracultura norteamericana, por ejemplo, pienso en los trabajos escritos por Theodore Roszak, que retomaba también bastante la crítica a la tecnocracia y a la organización científica del mundo como una herramienta de control omnipresente, donde la ciudad encarnaba el instrumento o el dispositivo más efectivo para ejercer el control sobre los ciudadanos, se proponía de modo alternativo una vida por fuera de este sistema que encontraba en la naturaleza un ámbito perfecto para poder quitarse esas trabas sociales, esas constricciones sociales.
Entonces, por eso es muy común ver distintos movimientos hippies en Norteamérica a fines de los años 60, viviendo en comunidad, sobre todo en ambientes rurales. De alguna manera, ese ideario hippie internacional también recaló en Argentina, de la mano de distintas revistas, también llamadas contraculturales, producidas por distintos intelectuales, periodistas, poetas, que iban trayendo y diseminando estas ideas en el contexto local. Revistas como Eco Contemporáneo, Mutantia, Expreso Imaginario después en los 70s, dieron vida a un ideal donde lo que se planteaba era justamente esta reivindicación de la naturaleza. Ahora, en tanto el rock también, como decía, es una música urbana que para poder hacerse conocer necesita de la ciudad y necesita de los espacios urbanos para hacer los recitales. ¿Cómo se podía combinar una cosa y otra? Bueno, el uso de las plazas fue el espacio privilegiado para que esto fuera posible. Los primeros músicos de rock, que además en los años 60 eran muy poquitos, hacían una cosa que se llamaban naufragios, que era algo así como unas derivas surrealistas por la ciudad de Buenos Aires, donde tenían distintas paradas, ¿no? De ahí el mítico bar La Perla, después el lugar de recitales La Cueva, y en ese trayecto también se incluían algunas plazas como la Plaza San Martín, Recoleta y algunos balnearios de la ciudad. Contame, la elección de las primeras plazas utilizadas, ¿obedeció a una mayor y mejor posibilidad de acceso o se trató de una forma para hacerse presente en los lugares de la clase media? Bueno, sobre eso podría decir dos cosas. En principio que si uno piensa en términos sociodemográficos, la extracción social de la mayoría de los músicos de los años 60, uno tiende a ubicarlos entre los sectores medios y altos. Entonces no es que querían hacerse ver entre los sectores medios, sino que ellos formaban parte de la clase media y como familias tal entonces... Familias bien, diríamos, ¿no? La mayoría sí, salvo algunas excepciones como Tanguito o Miguel Abuelo, que sus padres tenían trayectorias migratorias desde Europa hacia Argentina o desde el interior hacia el Gran Buenos Aires y tenían trabajos de poca calificación. El resto de los músicos pertenecía así a una élite cultural y económica. De hecho, iban a escuelas prestigiosas, tenían posibilidad de estudiar en la universidad. De alguna manera, emprendían un proceso de desaburguesamiento. Por otra parte, esas plazas que elegían formaban parte de lo que se llamaba el circuito tradicional de la vanguardia artística porteña de los años 60. Bueno, no eran esos los lugares clave eran el Instituto de Itela, los bares de la Avenida Corrientes, el eje entre la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Itela por la vía de la calle Florida. Los músicos de rock se integraron muy rápido a este itinerario y de hecho participaban activamente ofreciendo recitales en el Instituto de Itela, algo que hoy en día por ahí sería impensable, un recital de rock en un museo, pero en ese entonces fue como la llave para el inicio de un proceso de masificación más amplio. Entonces, a partir de estos distintos puntos nodales, de estos itinerarios que iban haciendo los músicos por la ciudad, las plazas constituían también como una estación más de ese atravesar la ciudad que era muy tradicional en ese entonces. Diciéndolo de manera no rigurosa, tu hipótesis recupera la politicidad del rock. ¿Para conocer e interpretar qué de ese fenómeno? Bueno, existe una larga discusión entre distintos investigadores sobre el carácter político del rock y qué es lo que significa este término político. No solo entre investigadores, sino también que fue una discusión que se dio en distintos momentos históricos entre los protagonistas
de, sobre todo, los años 70. Los sectores más radicalizados en política veían al rock no como una actitud política, sino, y bueno, simplificando un poco los términos, más bien como una actitud pasatista, ¿no? La verdadera política estaba en la toma del poder, mirándolo de la perspectiva de las organizaciones militantes, y el rock con su discurso de transformación personal, de cambio de conciencia, de búsqueda interior, y sobre todo un vínculo muy estrecho con la cultura norteamericana y anglosajona en general, más que ser vistos como parte de un proceso transformador, eran vistos como una manera de engañar conciencias para reproducir el sistema. Sin embargo, en los años 70 se produjo, a partir de la dictadura sobre todo, se produjo algo bien interesante, que en un contexto marcado por la clausura de los lugares de encuentro, si bien es cierto que durante la dictadura siguió habiendo vida cotidiana, la gente se siguió reuniendo, hubo muchas actividades que estuvieron prohibidas y también hubo mucha censura cultural en esos años. Bueno, en ese contexto que muchos llamaron de vacío cultural o de clausura de la cultura, existieron, sin embargo, un montón de manifestaciones culturales que siguieron vigentes. El rock fue una de ellas. Lo que tuvo de interesante es que fue consiguiendo, a lo largo de todo el proceso militar, convocar cada vez a más cantidad de gente. Vinculado a esto que estás manifestando, escribiste que en los años 80 los rockeros eran uno de los sectores culturales más comprometidos con los valores democráticos. ¿Había en ellos una intención de diferenciarse de la violencia política de los 70? Bueno, desde ya que fieles de alguna manera a sus ideales pacifistas heredados del movimiento hippie de los 60, la violencia revolucionaria de las organizaciones armadas no era un ideal al que ellos adscribieran. De hecho, no sé si uno piensa en canciones icónicas de esa época como La Marcha de la Bronca, por ejemplo, que se puede llegar a pensar como la canción más política del rock. En una parte de la canción dice marcha sin fusiles y sin bombas. Aunque también cierta violencia de los años 70 indefectiblemente se impregnó en la propia cultura del rock, ¿no? Tanto en las transformaciones musicales, en un recrudecimiento de la distorsión de la guitarra e incluso una banda como Aquelarre que empieza a incluir en el nombre de la banda un fusil. También hay algunas conexiones entre política radicalizada y música rock, pero no terminan de hacer un sistema o de ser muy relevantes. Lo que termina predominando, por el contrario, es una crítica bastante radical a la violencia revolucionaria o a la violencia de las organizaciones armadas. Tanto a la violencia como también a la estructura jerárquica y a las prácticas tan normadas y reglamentadas que tenían estas organizaciones. Entonces, esta cuestión, sumado a lo que te decía recién, de en un contexto de más bien repliegue hacia el mundo privado, los recitales de rock funcionan como un espacio de reunión casi multitudinario, esta posibilidad empieza a ser vista por muchos de sus participantes y por muchos de los protagonistas, por el público sobre todo, como un acto de resistencia al gobierno militar. Porque, bueno, en los recitales se podía cantar a viva voz, se va a acabar la dictadura militar, y entonces cosas que no se podían decir en otros ámbitos, por ahí en un recital de rock sí se podían decir. Esta lectura sobre el rock como un acto de resistencia a la dictadura también fue retomada por muchas investigaciones que también terminaron moldeando de alguna manera la interpretación sobre el rock en los 70. Yo retomo esta idea de la politicidad del rock para pensar que, bueno, que en este contexto de dificultad para poder encontrarse con otros,
el rock ofreció una herramienta que en otros espacios no podía conseguirse. Pero a la vez también lo que me interesa es recuperar otro rol que tuvo, no tanto vinculado a la resistencia, sino también a una actitud más propositiva, vinculada al rol que desempeñó la cultura rock en los tiempos de recuperación democrática. Voy a ser muy directo en la pregunta. ¿El rock fue un medio para llegar al electorado? ¿Pero me lo contestás después del corte? Dale. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Ana, antes del corte te preguntaba si el rock fue un medio para llegar al electorado. Creo que muchos partidos quisieron usar al rock para llegar al electorado, pero eso generaba bastante resistencia en los músicos. Sí podría decir con más seguridad que el rock fue un medio para transmitir modos de vivir en democracia, ¿no? Como que puede pensarse como una suerte de ensayo para la vida democrática desde los últimos años del gobierno militar e incluso a partir ya de la instalación del gobierno de Alfonsín. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, los recitales en tanto congregaban un público diverso, variado, de distinta extracción social, cultural, de clase, ya a diferencia de lo que te había dicho en los años 60, al principio de los años 60, ya en los 80 el rock es un muestrario más diverso de las variedades culturales y de clase de la ciudad de Buenos Aires. Lo que empieza también a desarrollar es una manera de vida en democracia vinculada a la transmisión de los valores más básicos de la democracia. No ya de las ideologías o de las propuestas partidarias, sino a elementos tan básicos como acercarse e ir a votar o defender la democracia como un valor cultural para la organización de la sociedad. Entonces no es extraño en estos años escuchar a los músicos decir, bueno, ahora tenemos que sostener al gobierno que tenemos, aunque sea una situación de crisis, tenemos que sostenerlo hasta el final, tenemos que participar políticamente. Ahora, en cuanto a las ideologías o en cuanto a las extracciones políticas, ahí es un poco más difuso, porque paradójicamente, este uso que se va haciendo de los recitales de rock como modo de festejar la vuelta a la democracia, ya desde los últimos años antes del retorno democrático, se empiezan a organizar muchos recitales en plazas. Primero, algunos son organizados por los propios músicos, otros son convocados por organizaciones de derechos humanos,
otros recitales son organizados por artistas independientes, pero una vez que vuelve el gobierno democrático, estas experiencias son retomadas por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y se empiezan a organizar recitales en un ciclo que se llamó de música al aire libre. Este ciclo de recitales incluía distintos géneros musicales, desde folclore, tango, y también había una sección dedicada al rock que tuvo lugar en la Plaza de Barrancas de Belgrano. Y en esos recitales, entonces, lo que ahí podía verse claramente y es sobre todo un festejo que había, porque esos recitales se daban en un contexto pacífico, aunque siempre había alguna que otra trifulca, pero lo que se reivindicaba era que todos habían podido todos habían podido asistir a este recital de un modo pacífico. ¿Por qué? Porque ninguno había hecho menciones políticas, partidarias, barras sectarias. Y eso me parece lo interesante de esta recuperación de la política. ¿Qué era lo político? Lo político era volver a salir a la calle, reivindicar los derechos políticos, pero lo que no hacía bien a la democracia, o al menos así se lo veía en aquel entonces, era hacer alarde de diferencias político-partidarias. Eso parecía que iba en detrimento de la estabilidad democrática. A los dos tipos de encuentro, uno comercial y otro vinculado a las prácticas intelectuales y culturales, ¿se le puede agregar otro incipiente en 1973 vinculados a grupos de afinidad? Bueno, ahí creo que estás haciendo referencia a las distintas formas con las cuales la cultura rock fue ocupando las plazas y sobre todo los parques de la ciudad de Buenos Aires. Con la comercial me parece que te referís a el modelo de feria hippie. Claro, para que lo veamos, todas estas ferias que podemos ver hoy por hoy en las distintas plazas de Buenos Aires, ¿no? Claro, sí. Bueno, la tradicional feria hippie de Plaza Francia surge a principios de los años 70. En esta misma idea de, como les decía hace un rato, de voluntad de correrse del sistema burgués de vida, y en su lugar entonces empieza a desplegar distintos oficios, sobre todo muchos hippies que no eran músicos y que entonces empiezan a hacer artesanías y buscan venderlas en la Plaza Francia, muy también en sintonía con lo que pasaba en California y en High Ashbury, que era como el barrio más paradigmático de la contracultura norteamericana en la costa oeste. Después también existía como otra forma en esta variante comercial, que fue la que todavía perdura en el Parque Rivadavia, donde ahí se vendían revistas, discos, porque también es importante destacar que si bien hoy en día el acceso a la discografía es bastante fácil, en los años 60, en los años 70, los músicos locales no tenían las posibilidades de editar discos que pueden llegar a tener hoy, y los discos importados también eran muy difíciles de conseguir. Entonces, bueno, en el Parque Rivadavia no había tanta infraestructura como hoy en día, tal vez eran mantas en el piso. Bueno, se intercambiaban discos, cuando aparece el cassette se empiezan también a hacer copias pirateadas de algunos discos. Y después vos también me preguntabas por otro estilo de uso de los parques, no tan vinculado como al mercado de la contracultura, sino a la difusión de ideologías. Exacto. O de transmisión de ideales. No tan desinteresado, diría, ¿no? Claro. Bueno, y ahí es interesante destacar una experiencia que surgió en 1973, un año politizado, si lo hay, en nuestra historia reciente, donde
un grupo de intelectuales guiados o dirigidos por Miguel Grinberg, este periodista que te mencionaba hace un rato, que podríamos decir que fue uno de los pioneros en hacer traducciones de los escritos de la Beat Generation o de transmitir también los ideales más filosóficos de la contracultura acá, empezó a organizar unos encuentros en el Parque Centenario. Eran unos encuentros que llamaba multiartísticos porque, bueno, venían desde músicos de rock como Spinetta y Emilio del Guercio de Almendra hasta, no sé, referentes siloístas o psicólogos interesados por métodos alternativos de psicología radical, actores. Y en el parque organizaban talleres varios de discusión, de representación, de música, con la consigna, de alguna manera, de responder a la creciente radicalización política que se vivía en Argentina, ¿no? Estas actividades lo que proponían era, bueno, tratar de entender en qué lugar se situaba la contracultura en este contexto. El grado de efervescencia política era tal que estas reuniones no condujeron a buen puerto porque se suspendieron al poco tiempo, justamente por las diferencias políticas, porque mientras algunos avalaban vincular este movimiento con sobre todo el peronismo, otros preferían mantener a este grupo más bien aislado de... Podríamos en algún sentido hacer una relación, un correlato con lo que es hoy la Usina del Arte, ¿no? Donde también de alguna manera está este embrión y también aparecen distintos profesionales como psicólogo y demás. Y, para decirlo muy claramente, en algún aspecto hay una bajada de línea. Bueno, siempre en las discusiones políticas hay alguien que trata de bajar línea. La diferencia tal vez es que, bueno, la Usina del Arte hoy en día es un espacio institucional vinculado a un gobierno y en realidad estas reuniones en los parques eran autogestionadas, autoconvocadas y en todo caso lo que se discutía era si circunscribirse o no a una línea partidaria específica. Que de alguna manera esto también da cuenta de los conflictos que siempre existieron entre el rock y el peronismo. O los conflictos, o las tensiones, o bueno, los intentos de asociación entre rock y peronismo, peronismo de izquierda sobre todo, que si bien existieron algunos intentos de acercarlo, fue siempre una relación bastante conflictiva. Controlar el espacio urbano, ordenar la ciudad y sus habitantes, defender la ecología, son principios válidos. Sin embargo, entre 1976 y 1980 pueden haber sido usados con otra finalidad o con otro propósito. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Bueno, la última dictadura se enmarca en lo que se dio en llamar proceso de modernización autoritaria, ¿no? Y el control de la ciudad era un elemento estratégico del proyecto más ambicioso que tenía el gobierno militar de refundar la sociedad y de reorganizarla, de ahí su nombre, ¿no? El proceso de reorganización nacional. En esta voluntad de transformar y de refundar a la sociedad, la gestión del espacio urbano fue clave. Pero no fue solo una voluntad represiva, si bien sabemos que la ciudad estaba plagada de centros clandestinos de detención, también había una cara visible del poder del gobierno militar que tenía justamente esta intención de reestructurar la sociedad. Y esta reestructuración de la ciudad barra sociedad se hizo atendiendo a un principio que paradójicamente estaba muy en sintonía con debates internacionales vinculados a la importancia del cuidado del medio ambiente.
Entonces, este proyecto de darle pureza a la ciudad, de aumentar los espacios verdes, de hacer una ciudad más amigable, vinieron sin, y a la vez también de mejorar la imagen de la ciudad, porque tenemos que saber que la ciudad de Buenos Aires era la cara visible hacia el mundo del gobierno militar. Recordemos el lugar que tuvo, por ejemplo, Buenos Aires con motivo del Mundial de Fútbol del 78 y la remodelación de los estadios de fútbol que estuvieron vinculados a esto. Pero el discurso ecológico fue muy fuerte durante la gestión de Cacciatore, que fue el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y en esta recuperación de lo ecológico había, sin embargo, un doble discurso, si se quiere. Justamente sobre eso, y permitime que te interrumpa, te quería consultar, porque, como bien decís, uno de los principios que se esgrimían era el ecológico. Y en esa expresión pareciera haber una metáfora, la contaminación. ¿Se temía por la contaminación política? Bueno, la contaminación era una gran metáfora de muchas cosas. La contaminación ambiental, la polución, la falta de espacios verdes, pero también la contaminación social, que estaba vinculada a los sectores populares y la pobreza, y la contaminación política, obviamente vinculada a las ideologías extranjerizantes anti-argentinas, como o subversivas, como se las llamaba en aquel entonces. Y, curiosamente o paradójicamente, estas tres cuestiones convergen en la gestión de los espacios públicos, en los espacios verdes. ¿Por qué? En cuanto a la cuestión social, porque muchas plazas fueron creadas en la ciudad de Buenos Aires a partir de lo que en ese entonces se llamó el proceso de erradicación de villas miserias. Hubo varias villas de la ciudad que fueron erradicadas, se desalojó a la población y en ese lugar se creó una plaza nueva, por ejemplo, la zona del SEAMS en Colegiales hoy en día. En cuanto a la cuestión política, porque bueno, la plaza es el lugar principal de manifestación política, sobre todo la Plaza de Mayo. Entonces el discurso de pureza o de limpieza ambiental también tenía que ver con una ocupación del espacio público ordenada, organizada, fiel a la imagen de orden y de normalidad que el gobierno militar quería también instaurar. Y en cuanto a la cuestión ecológica, bueno, cae de Maduro, ¿no? Esta idea de aumentar el verde en la ciudad para mejorar la calidad de vida. De todos modos, era un discurso que entraba en contradicción con otras políticas del gobierno militar, porque mientras se esgrimía la importancia que tenían los espacios verdes, al mismo tiempo también se fomentaba el uso del transporte automotor privado como instrumento principal de movilidad ciudadana. Y eso entonces demandó de la construcción de autopistas que también implicaron cortar o sacar espacios verdes de la ciudad, como por ejemplo la autopista que ahora corta el Parque Chacabuco en dos. Claro. Traes a tu trabajo el caso de las Madres de la Plaza de Mayo. Siguiendo literalmente una recomendación, ellas circularon y esas imágenes recorrieron el mundo. Aún hoy puede verse en el piso de muchas plazas el pañuelo. ¿Qué otras plazas fueron testigos de esa manifestación? Bueno, sobre eso me gustaría decir dos cosas. Primero, pensar en la relación entre Rocky y Madres de Plaza de Mayo, que, bueno, en esta reconstrucción de los valores democráticos del rock, la reivindicación de los derechos humanos fue un proceso que los músicos de rock emprendieron de un modo más aleatorio que el propio discurso de las organizaciones de derechos humanos. Entonces me parece también interesante pensar cómo construcciones que hoy en día tenemos como dadas, por ejemplo, una asociación muy fuerte entre el rock y las Madres de Plaza de Mayo, en los tempranos 80s esa asociación, si bien existió y si bien hubo una empatía muy fuerte y una crítica
a la desaparición forzada de personas, lo que se planteó como diferencia tal vez fueron los modos de reivindicar o de recordar el pasado que tuvieron unos y otros, ¿no? Lo que planteaban era un llamado de atención a reclamar y denunciar por la violencia estatal y el terrorismo de Estado, pero a la vez trataban de hacer alusión al pasado político militante de estos desaparecidos. Eso por un lado. Y en cuanto a la cuestión de las plazas y los derechos humanos, me parece interesante la pregunta, porque bueno, hay algo en la ciudad que de alguna manera evidencia el paso de la historia, y entonces la ciudad, en tanto marca histórica de una sociedad, alude indefectiblemente a cómo esa sociedad construye una memoria de sí misma. Y si bien esta memoria puede manifestarse de múltiples maneras, desde monumentos hasta marcas en el piso, en la cuestión de los derechos humanos aparece la denuncia a un Estado terrorista que encuentra en un montón de países ejemplos de esta naturaleza. Claramente Berlín es el caso más paradigmático, ¿no?, de a dónde puede llegar la violencia humana. Lo que muestra entonces el monumento al Holocausto en Berlín, los pañuelos en el piso de la Plaza de Mayo, son los debates en torno a cómo se construye una memoria y cómo también es procesado socialmente un trauma social. De alguna manera están intentando crear un marco compartido para rememorar un pasado traumático. Sin embargo, esos modos de recordar el pasado siempre son conflictivos, siempre están en disputa y siempre enfrentan distintas visiones, no siempre convergentes, de ese pasado. Para cerrar, Ana, la Guerra de Malvinas, el Mundial de Fútbol de 1978, el levantamiento Carapintada en Semana Santa de 1987, en esos momentos y en otros, la gente ocupó las plazas. ¿El espacio público es testigo de las contradicciones sociales? Sí, totalmente. El espacio público no es testigo, es el ámbito donde se dirimen las contradicciones sociales. No podría pensar el espacio público no solo como el lugar abierto de la ciudad, no hay que pensarlo de ese modo, no son las calles o no son las plazas en sí mismos, sino también es lo que generan estos espacios, que es justamente la posibilidad de poner en contacto la sociedad civil, los distintos intereses que hay dentro de la sociedad civil y ponerlos en debate o en discusión ante un Estado. Entonces, desde ese punto de vista, siempre el espacio público es un escenario de conflictos y de disputas. Ana, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Bueno, gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.